Hola, Lati. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Oye, padrino de Rumi. ¿Cómo ves? Tú ves muy bien, ¿no? Sí, hermano, honradísimo de que me hayan invitado y dispuesto a disfrutar esta gran puesta en escena. Oye, son chavos que estudian en el CEA, ¿no? Egresados del CEA. No sé, pero está dentro del elenco Pía, que es una gran amiga mía, que conozco desde hace muchos años, excelente actriz y súper bailarina. Entonces, vamos a ver qué es lo que van a presentar y con todo gusto apoyarlos. La te ha tocado en algún momento, a lo mejor, porque pues habla de los roomies, ¿no? De los compañeros con los que vives a veces. Sí. ¿Te ha tocado a lo mejor algún roomie particular, por así decirlo? Pues en la lucha libre de todo mundo, de todo tipo, ¿no? O sea, obviamente, gente fiestera, gente que no deja dormir, gente que ronca, gente que se mete en problemas y también gente que a veces te hace que coordines y que hagas bien las cosas y te vayas por el buen camino. Hay de todo, ¿no? Mira, me gustaría preguntarte, ahorita que Sergio va a retomar Solo para Mujeres, ¿participarás? ¿Te ha llegado la invitación? Lo único que sé es que están haciendo un documental y que hace 3 días estuve yo en ese documental hablando y viviendo todas las experiencias que viví en 3 temporadas. No me ha dicho que va a ser un nuevo elenco, pero digo, yo creo que ya con 3 temporadas que hice, 2005, 10 y 17 es más que suficiente. ¿Eso quiere decir que no participarías? No, ya no tengo edad para eso, hermano. ¿El físico sí? Sí, pero ya tengo un nietecito que me va a ver que me va a estar encuerando y quiero poner el buen ejemplo. Claro. Oye, sí. Justamente, ¿cómo vives esta faceta como abuelo, como papá? ¿Cuál disfrutaste más? Porque se dice que se disfruta más de abuelo. Es un cariño diferente. El de los hijos, obviamente, cuando vienen tus primeros hijos es una emoción muy bonita, pero ya a mi edad, que venga un nieto, que para mí es como un hijo, lo disfrutas diferente porque tienes la responsabilidad de enseñarles bien lo que está bien, pero con más cordura, con más paciencia. El tiempo te da sabiduría, te da eso que necesitas para ser más paciente con los bebés, ¿no? Finalmente, ¿a dónde te gustaría, pues, ahorita enfocar la carrera? Pues, a lo mejor... No, a la justo, estoy disfrutando mi podcast que estamos haciendo en nuestro canal de YouTube Latin Lover Oficial, que se llama Luchando por tus Sueños. Tienen que verlo. Estoy invitando a personalidades del medio del espectáculo deportivo y también de lucha libre. Vámonos porque ya empezó la obra. Gracias, Latin. Gracias.